Bueno, lo que estamos viendo en este momento aquí es lo que se denomina una captación subálvea. Esto es cañerías porosas que van ubicadas debajo del lecho arenoso del río y que permiten, mediante un dispositivo especial, una cámara de bombeo y bombas especialmente diseñadas en una cámara, impulsar el agua limpia que se extrae debajo del lecho del río a una planta potabilizadora que estamos también refuncionalizando y que es la planta potabilizadora de La Quinta. La metodología de trabajo es, como estamos viendo ahí en este momento, una retroexcavadora con oruga que excava el lecho del río, el basamento cristalino donde se apoya el lecho, para poder ubicar un dren poroso, que es el que también podemos ver en las imágenes, y que actúa el lecho como filtro, como decía anteriormente, para que el agua se extraiga en las mejores condiciones de calidad posible, como agua cruda, para luego ser potabilizada, mejor dicho, en la planta ubicada en La Quinta. Todo este sistema está siendo refuncionalizado, puesto que en el año 1982 se construyó esta planta con esta toma que dejó de funcionar por su obsolescencia. De modo que estamos refuncionalizando la toma y también la planta. Va a permitir extraer aproximadamente en los periodos pico de demanda un 10% y en los periodos medio de demanda, el promedio anual, un 20% de la demanda total de la ciudad en este momento, lo cual resulta significativo toda vez que el agua que se toma y se potabiliza en este sector va a cubrir las necesidades del sector oeste de la ciudad, barrios tales como La Quinta, Colinas, 400 viviendas, Bexiu, Villa Carlos Paz Sierra, o sea, todo ese sector que es un sector de amplio crecimiento demográfico y donde tenemos problemas de provisión actualmente.